La mujer que te atendió en casa es Dora. Sí. Ya... Ella se muere, ¿no? Se muere. Camila es su hija y... Se está muriendo. Estoy desesperada porque no... Ya no se puede hacer nada. No puedo más. Se posso essere utile, non farti scrupoli, puoi chiedermi qualsiasi cosa. Ti ringrazio molto, però purtroppo ormai non si può fare più niente. La malattia di Dora ci ha colto di sorpresa. E forse se fossimo riusciti a saperlo prima avremmo... Ma lei non ci ha detto mai niente. Non voleva che ci preoccupassimo. E adesso... Fiorella, mi dispiace tanto, veramente. Ecco, se non vi offendete, potrei aiutarvi. Che so, per esempio, potrei collaborare a far andare avanti la vostra scuola e dare una mano. Ti ringrazio, Manuel. Ma la scuola dovrà chiudere. Dora è stata costretta a ipotecare tutto. E ormai non c'è più niente da fare. Ecco, appunto per questo. Perciò ho deciso di andare con Azzurra a vivere in città. Da mio fratello. Lì sarà tutto più facile. O almeno mi auguro che sia tutto più facile. La cosa veramente difficile sarà riuscire a trovare un lavoro. Senti, Fiorella, ho un'idea. Ecco, forse io ti posso aiutare. Sì, perché avrei bisogno di Di un insegnante per sordomuti? No. Io so fare solo l'insegnante per sordomuti e anche Azzurra. Noi due sappiamo fare solo questo lavoro. Sì, certo, capisco, hai ragione. Hai detto che la tua amica si chiama Azzurra, non è vero? Sì. Immagino che tuo fratello sia molto contento. Voglio dire, contento perché voi andrete a vivere a casa sua. E mi sembra che lui vi voglia molto bene, no? Sì, per fortuna Silvio. È molto felice all'idea di avere Azzurra a casa sua. Ah, e Azzurra? Azzurra cosa? No, dico, lei è innamorata di Silvio o no? Sì, sì. Molto innamorata. Perché? Me dijo que nos va a dar su dormitorio para que podamos dormir juntas. Le caíste muy bien. Yo pienso ponerme a buscar trabajo apenas nos instalemos en la ciudad. No quiero ser una carga para Silvio. Sí. Seguro que encontraremos algo enseguida. ¿Pasa algo? Yo también estoy mal por lo de Dora. Ay, yo también. ¿Piensas seguir esquivándome por mucho tiempo más? No seas inconsciente, no vivo sola. ¿Qué quieres, que te lleve a mi dormitorio y no se encuentre a mi marido? Que me pone loco tenerte cerca y no poder tocarte. ¿Por qué no juntas todas esas ganas para cuando estamos solos? Te espero en el departamentito y ven pronto, ¿eh? Porque si no, vuelvo a buscarte. ¿Me estás invitando o me estás obligando? Rápido, en menos de una hora te espero, porque si no, te juro que te vengo a buscar. Felicia,
Felicia. Tengo el guardarropa lleno de cosas que ya no uso. Quisiera que me ayudaras a seleccionarla. ¿Por qué no le pides a Aurora que te ayude? Porque te lo estoy pidiendo. Ahora no puedo, mamá. Tengo que salir. Adelante, mamá. No es necesario que golpees antes de entrar. Disculpa que no pueda atenderte, pero quiero ducharme antes de salir. ¿A dónde vas? Salgo de compras. Muy buena idea. Te espero en la sala. Saldremos juntas. Por fin llegaste, me están volviendo loca. ¿De quién me estás hablando? No, ¿de quién? De los periodistas. ¿No dijiste que miraran todo, que preguntaran todo y que enseguida venías? Sí. Les mostré absolutamente todo. No me quedo rincón, hasta los baños, ¿eh? Bueno, te están esperando a ti para sacarte algunas fotos. No, ahora no tengo ganas. ¿Pero Manuel? Para fotos. ¿Qué le pasa, Dora? Estos dolores cada vez se sienten más. Bueno, ¿por qué no se sienta? ¿Le alcanzo algo? No, no sé. ¿Qué remedio toma para los dolores? No, no, ya siéntome la medicación. Es un ratito y pasa. No, no me gusta que me veas así, pero no puedo evitarlo. Estoy cada vez peor, cada vez me cuesta más mantenerme en pie. No, Dora, no, no quiero que disimule delante mía. Ya bastante tiene con hacerse la fuerte frente a Camila. Es que si sigo así tampoco podré seguir ocultándoselo a ella. Bueno, Dora, ¿por qué no se lo dice de una buena vez? Intenté hacerlo, pero ella no quiere. No, Dora, no tiene que intentarlo, tiene que hacerlo. Es que no me atrevo. Dora, por las dos, yo sé que es difícil, pero las dos lo necesitan. Tienes razón. Lo mejor será decírselo de una buena vez. Ya. Podrás escapar. Vas a entender lo que tengo que decirte, quieras o no. Nano, Nano, ¿dónde te metiste? Te estaba esperando. Estuve recorriendo todo. Claro, pero ¿será posible que la gente tire la basura en el piso si está lleno de cestos por todos lados? Ahora quisiera saber si en la casa también lo hacen. Nano, hay unos periodistas esperando para... ¿Para sacarme fotos? Sí. Sí. Ya lo sé. Sí, Pero lo primero que me dijo Crista cuando llegué. Y por lo que veo no se equivocó para nada. ¿Por? Porque me dijo que por tu cara, más que el dueño de un oceanario, parecías el dueño de una funeraria. Y también te mandó a preguntarme qué me pasa, ¿no? ¿Pero será posible que yo no pueda estar tranquilo en un solo lugar? No. Nano. Ahora, ¿por qué no se dejan de preocupar por mi cara y se van al cuerno los dos juntos? No, ¿yo qué te dije? Ah, perdón, pero ¿yo qué te dije? Me voy a la plaza a ver si puedo estar un poco tranquilo. ¡Ey, Nano! Por favor, Camila, no me interrumpas más. Lo que tengo que decirte es muy importante. Sí, no dudo de que lo tuyo también es importante, pero tienes que prestarme atención. Si no me atrevo ahora, no lo haré más. Está bien. Primero tú. Oh.
chiquita. ¿Crees que no me he dado cuenta que estás enamorada? Tan enamorada que piensas que ese amor no puede ser para ti. Pero en el amor no hay imposibles. El hecho de que sea sordomuda no quiere decir que... El muchachito de la fotografía. Sí, sí. Es buen mozo, muy buen mozo, ya te lo dije. Pero sí, a mí me parecía cara conocida. Este muchacho estuvo aquí en casa. Vino preguntando por... ¿Fiorella también está enamorada de él? Y él de ella. Mandé a Gotardo por mi cartera. ¿Estás lista? No voy a salir, mamá. Tengo jaqueca. ¿Fiorella vio estas fotos? Entonces que no las vea. Tienes que olvidarlo, Camila. Sí, tienes que olvidarlo, porque si ella está enamorada de él y él de ella, tienes que olvidarlo. Por favor. Tienes que poder. Fiorella es tu amiga. Nada puede separarlas, y mucho menos su nombre. Conocerás otro, ya verás. Sí, sí. Y seguramente será algo mejor que unas cuantas fotos guardadas en una caja. Camila, todo esto es muy romántico, pero es imposible. Tú no puedes traicionar a tu amiga. Menos ahora que irás a vivir con ella. Sí, te irás. Te irás. Porque todas nos iremos. Ustedes a la ciudad y yo... Camila. Yo no quería hablarte de esto. No porque no me atreviera, sino porque no quiero verte sufrir. Y mucho menos por mí. Pero ya no aguanto más. Estoy enferma, Camila. Muy enferma. Y aunque ni tú ni yo lo queramos, me voy a morir. No me importa por mí. Cuando lo supe, tuve mucho miedo. Pero después comencé a pensar en ti, mi chiquita, solamente en ti. Y no quiero que te quedes sola, Camila. Yo no quiero que te quedes sola. Mirarla no me sirve de nada. Piensa que son mucho más importantes todos estos años que hemos pasado juntas que el tiempo en que no podamos vernos. Y no se te ocurra hacerle reproches a Dios, porque yo no se los hago. Y Él me lleva, ¿sabe por qué lo hace? Al contrario, le estoy agradecida. Muy agradecida por haberte puesto en mi camino. Me gustó mucho ser tu mamá todos estos años. Me hizo tan feliz.
Bueno. Ahora lo importante es saber que no te quedarás sola. Necesito saber que se hará cargo de ti para irme tranquila. Prométeme que nunca te vas a separar de ella. Prométemelo. Camila es mi novia. 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 Tanto, tanto que hoy, ni bien te levantaste, dijiste: no puedo pasar una noche más sin mi hermanita, así que voy a comprarle un ramico de flores y corro a verla. No, ¿sí? No, en realidad yo siempre... Oh, Silvio, qué gusto verlo por aquí. Señora Dora, se la ve muy, muy encantadora. No, suena muy tonto, ¿no? No, suena divino. A mi edad no hay piropos tontos. El último que me acuerdo fue el que me dijeron en el estreno de Lo que el viento se llevó. No me diga que ha venido solamente para decirme un piropo. No, en realidad vine a traerle unas flores a Camila para convencerla de que sería un gusto para mí tenerla en mi casa. Me parece que metí la pata. No se preocupe. Camila necesita estar sola ahora. Le acabo de decir la verdad sobre mi enfermedad y no le será fácil asumirlo. Ahora pasará unas horas caminando por la orilla del mar. Siempre que está triste, camina por la orilla del mar. Siempre. Abrázame, puedes abrir mi corazón, puedes hacerlo. A veces sobran las palabras, si tu mirada es la que habla, habrá. La voz de esta pasión, entrégate al amor. Está más loco que nunca. Un primor, con decirte que no habla, ladra. Debe ser cierto eso de que nunca antes se enamoró de verdad. Porque es la primera vez que yo lo veo así, ¿eh? Eso sí, hay que reconocer que tiene una manera muy original de enamorarse. Que generalmente, no sé, la gente se pone más feliz, más contenta, con buena onda, con... Pero nuestro amiguito... ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podrías poner la lengua entre los dientes? ¿Así? Así, perfecto. ¿Y ahora? Y ahora te la muerdes bien fuerte, así te la cortas y dejas de decir estupideces. Ah, bueno, muy bien. Parece que hubo promoción de malas ondas y anduvieron repartiendo sobrecitos gratis. Muy bien, muy bien. Yo no sé qué le agarró a Nano con la hermana de Silvio. Ya hace años que la conoce. A lo mejor, recién ahora se da cuenta que tenía al lado a la mujer de sus sueños. Eso a veces ocurre, ¿eh? ¿Quién te dice? Tal vez tu príncipe azul está más cerca tuyo de lo que supones. No es una mujer para él. Además, si lo pone tan mal, lo pone tan raro, no es para él. Seguro que no. Dios,
¿Compartimos algo? No. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Estábamos justo hablando de lo importante que es la promoción. Vinieron unos periodistas a hacer una nota y dijeron que todo esto es mucho más impactante de lo que esperaban. Ojalá que Manuel lo comprenda pronto y firme ese contrato que tiene que firmar. ¿Sí? ¿Manuel está por acá? Sí, pero no está para tonterías, ni mucho menos para tontas. Crista. Crista. ¿Qué pasa, la loca esa? Está celosa. ¿Celosa de quién? De ti. Sabe que Nano te quiere. ¿Nano qué? Que está enamorado. ¿De mí? No disimules más, Fiorella. Manuel mismo me lo confesó. Miedo no tengo. Maripaz, si llega tu viejo, vas a ver un valiente retratado contra esa pared. Me va a dejar más finito que un póster. Pero ya te dije que papá no está. Sí, por eso estoy vivo todavía. Pero ¿y si llega? No me va a creer que estoy esperando el colectivo, ¿no? Si llega, le dices hola y listo. O si prefieres... Hola, señor Silvio, ¿cómo le va? Bien, me alegro mucho. Sí, mejor que me alegre yo, porque no creo que él se alegre ni un poquito. Vamos a mi cuarto que ahí tengo las compas. No. Mejor te espero acá. No. Ah, pero ¿qué diferencia hay entre ahí y acá? ¿En tu cuarto hay ventana a la calle? Sí. Esa es la diferencia. Llega tu viejo, me tira por la ventana y justo hoy me olvidé el paracaídas en casa. Pensaba que estaba un poco loco y a lo mejor era verdad. Lo que la gente no sabía es que existe un mundo mágico debajo del agua. Así los seres se entienden sin palabras, con un gesto, una caricia. Un día, ese tipo un poco loco conoció a una mujer maravillosa, mágica. Estaba con sus amigos, los delfines, y apenas la vieron, comenzaron a dar vueltas enloquecidos de alegría. Porque ella era maravillosa, mágica. Sobre todo eso, mágica. Pero el hombre cometió un error. Se subió a la superficie, dejó el agua y fuera del agua las cosas son distintas. Como fuera de los sueños y de los cuentos, las hadas y los duendes no existen. Él dejó el agua y la magia no resistió. Y cuando volvió a ver a esa mujer mágica, ya no lo era. Y el cuerpo de ese hombre se rompió en pedazos. Sí, sí. El cuerpo se me rompió en pedazos.
para ver por qué no pasa. Maripaz, es que... Bueno, no sé si lo voy a encontrar, ¿eh? Lo que pasa es que estuve ordenando todo y cada vez que ordeno no encuentro nada. Así soy yo. ¿Te gusta mucho usar ese arito? Bueno, en realidad no lo uso siempre. Mi vieja me tira la bronca y mi viejo dice que es de mariposones. ¿Viste cómo son los viejos? Ahora en casa no lo uso, me lo pongo a veces. ¿No te gusta? ¿Ahora? Sí. ¿Dónde puede estar? Ah, acá está. Si quieres lo podemos escuchar ahora o te lo presto. No hay drama, como quieras. Sí, sí, sí. Creo que va a ser que mejor que me lo lleve. Aunque por ahí lo necesitas. Digo, por si lo quieres escuchar con otra persona. ¿Otra persona? No, ¿y con quién lo voy a escuchar? No sé, con algún chico o con tu novio por ahí. ¿Novio? No, Willy, ¿qué voy a tener novio yo? ¿Qué tiene de raro? ¿Nunca tuviste novio? No. Recién tengo 14. ¿Y con eso qué? Soy muy chica. Tonto. ¿Por qué? ¿A los 14 no se puede tener novio? Sí. ¿Qué sé yo? Sí. Pero... yo... nunca tuve hasta ahora. Bueno, entonces yo... Que mataría que escucháramos el compás juntos. Afecto. Yo sé que puedo conformarme con un poco de cariño, mamá. Yo lo amo a mi marido. Lo amo. Yo necesito un hombre al lado mío. Necesito un hombre. Pero la pasión de Manuel está puesta en otro lado. No sé, no está puesta en mí. Por eso no lo tengo. Rosario, Rosario, mi tesoro. Todos los hombres, en algún momento de su vida, se aferran a su trabajo, porque les da seguridad. Necesitan ser reconocidos por lo que hacen. Y tanto se empeñan en eso, que nos dejan un poquito de lado. Pero eso no significa que dejen de querernos. A mí no me sirve de nada esa explicación. Además, yo no estoy tan segura que la pasión de Manuel está puesta en otro lado y en su trabajo y en esos malditos animales que tiene. Rosario, esto es muy grave. Salí de casa para ir a la oficina a enfrentarlo. Y no me animé. Tuve miedo. Tuve miedo de lo que pudiera escuchar. Ay, estoy tan mal, mamá. Estoy tan mal. Ay, estoy tan mal y me siento tan infeliz. Rosario, hija, no puedo verte así. Manuel es un chico tan bueno, tan... Pero a mí no me sirve estar con un chico bueno. Yo quiero un marido, mamá. Quiero un marido con quien imaginarme la vida. Quiero un marido que me incluya en sus proyectos. Quiero un marido que me dé un hijo, mamá. Deseo tanto tener un hijo, tanto, tanto. Ay, mi amor. Ay, no llores, no llores así. Por favor, hija. Tiene que haber alguna forma. Ay, lo importante es que ustedes estén tranquilos. Ay, que no estén mal, que se quieran mucho. Si no, ese hijo no va a llegar nunca. Tengo mucho miedo, mamá. Tengo mucho miedo. Necesito tanto tener un hijo. Me siento tan vacía, tan sola. Y lo vas a tener. Vas a ver que lo van a tener. Ay. Hija, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo, Rosario? ¿Qué pasa? Hola, querido. No te asustes. Tu hermana está un poco triste. Porque tiene algunos problemas con Manuel.
¿Otra vez discutieron? No, ni siquiera eso. ¿Pero es que lo encontraste en algo raro? Mira, si te hizo algo, te juro que esta vez le rompo la cara, mamá. No. Lo que más le duele a tu hermano es no poder tener un hijo. Pobre santo. Sí, claro. Pobre santa. Uy, este tema mata. ¿Cuál? A ver. Ah, sí, me encanta. ¿Qué? Que me encanta. Sí, sí, a mí también me encanta. Mejor me lo llevo. Así tengo la excusa de devolvértelo. Bueno, pero por ahí tú sí tienes novia. Y a ella no le va a gustar saber que estás aquí conmigo. No. Ni tengo novia, ni tampoco tuve ninguna. ¡Mentiroso! ¿Cómo que a los 17 años nunca tuviste novia? No te creas. ¿En serio? ¿Para qué te voy a mentir? No sé. Bueno, alguna vez me gustó una chica, pero de lejos nomás. Para mirarla. Nunca sentí nada por nadie. Nunca me dieron ganas de estar con nadie. Y menos de besarla. Mejor dicho, nunca me dieron ganas hasta ahora. Maripaz, eres muy linda. De afuera también. De hardcore es lo único que tengo. Pero este tiene una onda parecida. ¿Se puede saber qué están haciendo acá? Buscando un compact para Willy. No me gusta que traigas chicos a tu cuarto, mucho menos cuando yo no estoy en la casa. No estábamos haciendo nada malo. No te pregunté nada. Y si me hablas, no tienes la conciencia tranquila. Así que ni bueno ni malo, te vas. Pero papá... Pero papá, nada, se va. No quiero que me haga sentir como un verdugo. Pero de veras, ¿qué necesidad había de estar en tu cuarto? No tenemos una casa lo suficientemente grande. Maripaz, yo sé que no estaban haciendo nada malo. También sé que si tienen que hacer algo malo, lo pueden hacer en cualquier parte. Y no es que haya perdido confianza en ti, por Dios, no, al contrario. Lo que pasa es que yo no sé qué se le puede pasar por la cabeza a ese chico, ¿eh? Maripaz, tienes 14 años. Ya no es como antes. Los hombres empiezan a mirarte de otra manera. No sé cómo protegerte. Maripaz, te estoy hablando. Si pretendes que te pida disculpas, no lo voy a hacer. Reaccioné como cualquier padre lo hubiese hecho en mi lugar. ¿O te crees que es cómodo eso de entrar a la casa, entrar a la habitación de mi hija y encontrarte con un chico?
encerrada con un chico. Sé que no estaban encerrados. Lo sé. Quizá incluso, bueno, me excedí un poco con Willy. Pero tampoco soy ningún tonto. Me doy cuenta cómo te mira ese chico. Ay, mi paz. Mi chiquita, qué apuro hay en crecer. Hay tanto tiempo todavía. Maripaz, ¿te das cuenta que por ese chiquilín terminas discutiendo con tu padre? Gabriel, ¿te conseguiste el traje de la señorita? Sí, hice lo que me pediste. Ah, bueno, te agradezco mucho. Linda la muchachita, ¿eh? Parece otro planeta. Aparte, es raro una mujer tan calladita. Sí, sí, parece otro mundo. ¿La está probando para algún show? No, no. Camila no va a hacer ningún show. Cuando el público la vea van a aplaudir como locos. Sí. Bueno. Gracias. Si hay algo que aprendí en la mansión, si hay algo, es a desconfiar de mi suegra. No sé, es retorcida. En cualquier momento sale con el disparate menos pensado. No sé. No creo que te vaya a tomar por sorpresa. Conoce bastante bien los posibles disparates de tu suegra, ¿no? No, no, nunca se sabe lo que está tramando. Pero me gustaría conocer el testamento de la vieja. Estoy seguro que me deja un nicho de 2x2 para que se pudra mi hueso. No es para tanto. Bueno, de 1x1 entonces. Estás exagerando, ¿no es? ¿Quieres apostar? Estoy seguro que ese testamento es peligrosísimo. Pero diga lo que diga, las dueñas de la empresa van a ser mi mujer, mi cuñada Aurora y Magdalena. Y de nadie más. Y a las tres las tengo dominadas. ¿A las tres? No, sí, es cierto. Magdalena me está costando un poco de trabajo, pero... No soy estúpido. La estoy dejando que se haga un poco la histérica para que se le vayan esos aires de independencia y vuelva mansita. Todo es cuestión de tiempo y de calmarle los nervios. ¿Y entonces? ¿Y cuál es el problema? Camila. La prima desaparecida. Aunque tenga todo bajo control, creo que sería mejor ubicarla. ¿Ubicarla? ¿Y para qué? ¿Vas a repartir con ella también? No sé si. No quiero que la encuentre nadie nunca. Y para eso la tengo que encontrar yo primero. Thank you.
Solo un beso.